Lo que, lo que pedí es que tanto el gerente como el director médico que tiene la, la propia AMAS me, me explicaran. Bueno, fue cuando pues, pues yo me eché las manos a la cabeza, porque cuando dije, bueno, y es que realmente eh, esto traducido a nosotros es que personas con dependencia media o grave ya quedaban absolutamente excluidas, porque ese protocolo, que además era realmente de los cuatro el, el más bárbaro, porque es el que se establecían. Exclusiones, mientras que luego se fueron rebajando y se hablaba de recomendaciones, en ese se hablaba de auténticas exclusiones en función de una serie de criterios. Y, y bueno, pues aparte de la terminología que se ve en el propio, en el propio documento, eh, lo explicó muy bien una directora de una residencia Alcorcón, en una comparecencia que tuvo en la, en la, en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, eh, que dijo que una persona, pues por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya quedaba excluida. ¿Eh? Es, un, es algo que es absolutamente eh, terrorífico, ¿no? porque además no tiene, creo que, ningún sentido médico. ¿eh? Porque, bueno, pues eh, si se habla de, de que estábamos haciendo unos protocolos de guerra o un triaje de guerra, que es muy discutible, porque luego descubrimos que había plazas vacantes en, en algunos hospitales, pero, pero si, si estamos hablando de, una, de un triaje de guerra, un protocolo de guerra, eh, no tiene sentido que si hay dos personas. Con unas determinadas patologías similares, porque una vaya en silla de ruedas, o a sea, compañeros de MUS, uno que iba en silla de ruedas y uno que no fue, iba en silla de ruedas, se podía derivar al que iba en silla de ruedas, porque eso tampoco es ningún predictor de, de, que, de que vaya a sobrevivir o que tenga más posibilidades de supervivencia por el hecho de que no vaya, no vaya en silla de ruedas. Era una cuestión de, simple de movilidad. Si esa movilidad... Es decir, había, realmente había problemas de movilidad para trasladarlos a los hospitales y se hubiera producido lo que habían anunciado el día 12 de marzo, antes de que se empezaran a, empezaran a trabajar en los protocolos, que se iban a medicalizar las residencias, si hubieran sido atendidos en las propias residencias a aquellas personas que no podían ser trasladadas, pues podía tener sentido algo, algo como esto. Pero eso tampoco se produjo. Por eso yo siempre digo que no podemos entender el protocolo sin la ausencia de medicalización. Yo creo que son las dos cosas, van absolutamente ligadas.